Hola, espero que estéis bien y que sigáis progresando con la guitarra. Como siempre, os doy las gracias por vuestros comentarios y me gusta. Y decir que el vídeo de hoy lo hago a propuesta de un suscriptor, Diego Cortés, al que saludo, que me pedía si podía hacer un tutorial sobre bases o variaciones por bulerías. Bien, pues este vídeo entra en una lista que llamo ritmos y compases, donde están por ahora las bulerías, la rumba y las sevillanas y que iremos ampliando. Hoy nos vamos a centrar en los compases de entrada, en la forma de hacer el compás de la bulería sin entrar en falsetas. Sabemos que el compás de las bulerías tiene 12 tiempos y en las entradas los marcamos más o menos todos, acentuando principalmente en el 3 y en el 10, como cierre. Si lo hiciéramos con palmas, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2. Marcamos mucho el 3 y el 10. Para entender lo que hacemos, vamos a ver varias formas por separado. Y luego las mezclaremos para llegar al toque normal. La primera forma, la más elemental de hacer compás, sería dando todos los tiempos, acentuando los tiempos 3, 6, 8, 10 y 12. Sería, ponemos la y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjate, estamos dando con los cuatro dedos, todos los golpes iguales, pero acentuamos un poquito más fuerte el 3, 6, 8 de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto se queda muy simple, pero si por cada golpe haces un ligado, fíjate. Fíjate cómo se hace cada golpe. Haces el ligado pulsando aquí. Para el principio, en el que indicamos la velocidad a la que vamos a tocar, y nos podría servir en cualquier momento para resituarnos en la velocidad deseada si vamos más rápidos o lentos de lo que queremos. La segunda forma, muy simple todavía, sería a base de golpes en la madera de la guitarra. La vemos en este esquema. Vemos los tiempos del 1 al 12. Y debajo del tiempo 1 vemos una X, que quiere decir que con el alurar damos un golpe en la madera. En el tiempo 2 otro, y en el tiempo 3 con los 4 damos hacia abajo. Todavía podemos poner las cuerdas así. En el 4 no hacemos nada, en el 5 otro golpe, en el 6 con el índice hacia arriba. 7, 8, 9, no se hace nada, 10 rasgueo, 11 golpe, 12 índice hacia arriba. Esto suena así. Fíjate que en el 3 ponemos si y ya en el 6 ponemos la. ¿Vale? Vamos a hacerlo lento. Nos sirve para comprender los tiempos, los golpes y los silencios. Vamos a la tercera forma, con la que nos acercamos más al toque actual. Vamos a fijarnos en este gráfico. Vemos los tiempos arriba y vemos también que se hace todo con el índice y que hay golpes. Entonces, esto sonaría así. Pero vamos a verlo despacio. Fíjate que en el 1 no hacemos nada. Y en el 2 hacemos dos tirones con el índice hacia arriba.
3, damos con el índice hacia abajo, pero enseguida subimos, ¿vale? Abajo y arriba. Lo primero sería, del 2 y del 3 sería, pero como hay una X, un golpe, tenemos que hacer el dedo, mientras baja, golpea, mientras baja, golpea, mientras baja, golpea, las dos cosas a la vez. Entonces esto se repite dos veces, en el 3 y en el 6, y ahora en el 8, 9, 10 es solo un tirón hacia arriba del índice. Si lo haces todo junto queda así. Y si le pones acordes, le pones el si en el 3, en el 6 vamos a poner do, manteniendo estos dos dedos del si, solamente estos dos. Otra vez, en el 8 si y en el 10 la, y quedaría así. Vale, entonces si lo hacemos lento sería... Esto lo mismo que lo hacemos con el índice hacia abajo, estamos dando los golpecitos para abajo, ese, lo podemos hacer con el pulgar. Y entonces fíjate. Es bueno comprender y aprender las tres formas anteriores, porque son la base del compás de entrada que se suele hacer hoy día. Se podrían hacer tal como están por separado, aunque normalmente las combinamos y las ampliamos con lo siguiente. Vamos a ir ahora por partes. El tiempo 1, 2, 3 se hace mucho con rasgueo de dos dedos, ¿vale? Y este rasgueo se hace con el medio y con el índice. Incluso se engancha en el pulgar para darle más fuerza, fíjate. ¿Vale? Entonces sería... También el 1, 2, 3 se puede hacer marcando el 1 y el 3, fíjate. El 2 no lo damos. ¿Vale? El tiempo 4 no se da casi nunca. Y para el 5 y 6 ya podemos hacer la tercera forma, la del índice. Es decir, que hasta ahora podemos hacer... ¿Has visto? ¿Cómo nos hemos ido al 6 con los tironcitos? Eso que hemos visto antes. Los tiempos 7, 8, 9 y 10 también podemos hacerlos como la tercera forma, con el índice. ¿Listo? 6, 8 y 10. Aunque es más normal rasguear en el 10. Como hemos hecho el segundo rasgueo, que ha sido pulgar 4, o también podríamos hacer en el 7, 8, 9, 10 unos bajos, como por ejemplo, que eso sería, ponemos el si pisando las dos de arriba, la sexta y la quinta, y hacemos así. Más sencillo sería si hacemos... las dos
dos formas. O haciendo una pequeña escala. O haciendo este adorno. Así es que lo podemos hacer el 7, 8, 9, 10 de estas maneras y también rasgueando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El rasgueo se puede hacer con este pulgar anular para abajo, índice para abajo. O se puede hacer índice arriba, anular abajo, índice abajo. El tiempo 11 prácticamente no se da. Y el tiempo 12 se puede hacer con golpe en madera e índice arriba. ¿Has visto el 12? El 12 sería con el golpe siempre. ¿Vale? Ese sería el 12. Podemos hacerlo también con el típico, que sería... Eso correspondería a los tiempos 11 y 12. También se puede hacer lo mismo que hacemos con el índice, con los cuatro dedos y el pulgar, lo cual da variedad y más fuerza al toque por si lo necesitamos. Si necesitamos tocar fuerte lo que estamos haciendo con el índice, podemos hacerlo con todos los dedos. Así le damos más fuerza. Hay tantas posibilidades que primero vamos a hacer una forma estándar, que podría ser... También podemos hacer muchas otras combinaciones. Vamos a ir despacio haciendo algunas. Podemos hacer. Bueno, hoy hemos visto las entradas o la base del toque por bulerías, analizando para comprenderlo mejor. Espero que todo esto sirva y hasta la próxima.